all right all right hello hello good evening everyone good evening and welcome welcome to another lesson so here we are once again ready to get started um so uh i hope you guys are doing great i hope you are having an amazing uh, or had an amazing day and yeah tonight well tonight we are going to talk about um positives and not only positive you know as the positive pronouns or um, positive adjectives that we learned before we are going to talk about positives as as a whole you know positive as they are supposed to be so yeah we're going to do positives uh, positives and we are also going to work a little bit on the weather because yeah we're going to be learning about well the different stations as we call them or seasons, as they call them in English. We also have one conversation pending from yesterday. Um, the one that is titled is the disaster. So we have that conversation still pending, and uh, we are also going to talk a little bit um, about another conversation. Yeah. And uh, it's actually like a follow up. You know, like a, uh, wow, <laughs> it's like a follow up to the to the previous conversation which means that we are going to be listening from the same people once again uh now uh yeah that's going to be you know the biggest or the big part of what we're going to do um before anything thank you Lahiri, for not giving up on joining gracias por no hacer por porque Eh, estaba complicado, ¿verdad? Me fijé que, que intentó un par de veces y el sistema no estaba permitiéndolo, pero igual, thank you very much for not giving up. Okay, so, yeah, that's what we're going to do. We're going to talk about positives, we're going to talk about the weather, and we have two conversations to practice. So the first thing, positives, cuando hablamos acerca de posesivos, es algo bien, bien importante. Sí, la vez pasada, como ya les he mencionado, hablamos acerca de los possessive adjectives pero como bien ya hemos estudiado, cuando hablamos de adjectives, o sea, de adjetivos, estamos hablando de algo que describe, ¿verdad?, la otra cosa. En cambio, este estilo de possessives que vamos a ver hoy se refiere directamente a, eh, a establecer una posesión, una posesión que en cierto modo alguien podría catalogar como una posesión inalienable, o sea, algo que no puede ser despegado de esta persona. Um, a lo que voy es que básicamente esta sería la posesión o la forma de posesión absoluta, sí, como la que más demuestra que algo me pertenece o que algo le pertenece a alguien más. Yo sé que ya hemos visto este tipo de posesión. Yo sé que más de uno de ustedes se habrá encontrado con esto. Entonces ya en un momento vamos a estar hablando acerca de eso. Pero antes que hablemos acerca de, de los possessives As per usual, I have the question for you. So the question tonight is relatively easy. See, sí, o sea, es una pregunta un tanto fácil, pero que sí quizás sea un poquito retadora. Okay. So the question is going to be, what is your favorite holiday? Okay. Think about that. A ver, before you start wondering, cuando hablamos de holiday, estamos hablando acerca de feriado. Sí. O sea, les pregunto ahorita porque pues we already know that you know Christmas is on the way. New Year's is on the way. So many celebrations are coming. But oh yeah, and also Thanksgiving is on the way. It's going to be in a few Thursdays. I think it's next Thursday. So yeah, you know, we have a still a few things coming up. So <coughs> I want to know from you guys, what is your favorite holiday? See, ¿Sí? su celebración, su día festivo favorito. Okay, para que no digan que no saben de qué les estoy hablando, basically that's the question. So we're going to start by hearing maybe from Hilma, um, so Hilma, in your case, what is your favorite holiday? Uy, parece que se fue. Hilma mejor abandonó el chat. How about then? Um, if we hear from um Jay Z, in your case, Jay Z. What is your favorite holiday? Uh, my favorite holiday is Christmas. Christmas. Okay. Very good. Um, so yeah, Christmas, you know, it's a common celebration. And well, in our continent, basically everyone celebrates Christmas. So yeah, it's, you know, something that um becomes has become a big part of everyone's culture. Like, you know, it is part of our Salvadoran culture. Now, and we have done or we do many things, you know, to celebrate Christmas, so it's as I said, one of the most common or most popular celebrations. How about in the case of Alejandra? Um, for you, Alejandra, what is your favorite holiday? My favorite. Is Holidays is Valentine's Days. Valentine's Day. Very good. Valentine's Day. It's a day that uh, we use or we normally save or store to celebrate friendships and, of course, relationships. So, very good. Valentine's Day. A, a day that is um, very basically surrounded by flowers, chocolates, gifts, you know, dinners as well. Um, so, yeah. Very good. That is a very good option because, yeah, Valentine's Day, you know, it's celebrated by many people. Now, something that is very interesting to me is the fact that uh, we celebrate Valentine's Day on February 14th. You know, that's our date for Valentine's Day. But in countries like Colombia, they celebrate it in September, I think. So, you know, it's it's a very different. It's very, very different from our celebration. They still call it uh, Valentine's Day or San Valentin, but it's celebrated in a completely different uh, date. The same goes, I think, for Mother's Day. You know, Mother's Day is a common celebration, and many countries have the same day that we do, which is uh, May 10th, but there are many other countries or regions that have their mother's day on a completely different date. So, you know, it's it's very um it's very interesting how that happens, you know, how people um get to celebrate on completely different dates. All right, how about uh in the case of um uh, Liliana? Oh yeah, thank you Liliana for coming back. Sí, lo siento que no le había dicho, verdad, pero sí, es es, es entendible, a veces pasa. A veces es el mismo Zoom. De hecho, fíjense que hoy en la tarde eh, me estaban contactando a mí, ¿verdad? De corporativo, porque muchos docentes están teniendo problemas para iniciar sus clases. O sea, a la hora que van a iniciar, el Zoom los está sacando. Bueno, de hecho, ayer, a la hora que nosotros estábamos en clase, era un solo eh, pandomimo. O sea, era, no sé, un montón de gente. Habían, creo que, como unos 15 maestros. Que estaban con problemas de que no los dejaba ingresar Zoom. Así que a veces pasa. O sea, no es quizás necesariamente, ¿verdad? Problema en su lado, sino que puede ser también eh, en la misma aplicación. O sea, porque lo que han tenido que hacer muchos, muchos es que han tenido que cambiar la contraseña. Y pues en mi caso, por ejemplo, no ha tenido ningún problema. Ahora, si llega a pasar un día de estos, ¿verdad? No se vayan a asustar, que es probable que también eso sea lo que esté sucediendo. Ahí no, o sea, no hay o sea, mayor problema, solo se tienen que recuperar quizás ese par de minutos que se pierdan. Pero bueno, para mí no ha habido problema, o sea, nunca he tenido ese tipo de situaciones o so, ya. Yeah. Pero sí, si, si es problema, así que la saca eh, de la reunión, no se preocupe que a veces pueda que sea Zoom. Pero bueno, Liliana, en your case, what is your favorite holiday? Hola, uh, good evening My favorite holiday is my happy birthday. Oh, good. Your birthday. Great. Very, very good. Yeah, that's also a special date, you know, because we all have one that is very specific to us. And the great thing about it is that, uh, well, we are basically only getting the gifts. Now, that is something that happens only here in our country or not only here but that is something that happens specifically you know in our region because i don't know if you guys knew this but apparently in some regions of france you know people who like friends um there are or there is like this weird celebration of uh, birthdays that when a person has their birthday they are the ones who have to pay for the bill you know when for example let's say that you have your birthday and you invite your friends to go to dinner. So, in France, it would not be your friends paying. It would be you paying. Se los digo en español porque sé que en inglés son muchas palabras similares, ¿sí? O sea, porque les dije, ¿verdad? In France it would not be your friends, um, significa que en Francia no pagarían, se supone que hay una región de Francia donde la celebración del cumpleaños se paga por el cumpleañero. O sea, que por ejemplo, si usted invita a sus amigos a salir, ¿verdad? por su cumpleaños, no tendría que pagar sus amigos sino que tendría que pagar usted por sus amigos ahora cuando los amigos cumplan años verdad si nos invitan también porque iba a la otra parte que si no nos invitan pues bueno el otro año no te invito sí pero la situación es que o sea si ellos nos invitan ellos pagarían la invitación no pagaría eh, pues el invitado sino que quien invita o sea el el anfitrión sería verdad quien deba pagar la cuenta so that's a weird thing It's something that I have never seen here in, a, in El Salvador. I mean, in my case, I have never seen you know someone who has to pay for their birthday celebration. But it's you know it's part of what cultures are about, and um yeah, depending on where you are, that's basically the practice um that you're gonna have. So yeah, it's you know a weird thing. Now, how about in the case of uh, Lahiri? How about you, Lahiri? What is your favorite? Um holiday. My favorite holiday is the the best or oh, uh -huh, the best day of the year. El Día del Niño. Oh, good, very good, like yeah, yeah, nice. Yeah, there are you know in uh huh. Um, it's supposed that in U.S. uh, don't exist El Día mm -hmm. del Niño. Justo se iba a decir. yeah it's something weird that many cultures do not have you know a kids day one day when they get to celebrate kids or when we get to be kids once again you know because on on kids day at least um you know some friends and i we like to do things that we used to do when we were kids like for example play hide and seek o sea, hide and seek es el escondelero que nosotros conocemos Entonces, eh, en el día del niño, al menos nosotros a veces hacemos eso con unos primos también, ¿verdad? Que hacemos cosas que solíamos hacer cuando estábamos pequeños. O sea, porque es tipo, you know, es día del niño, so yeah, they got to understand us. Así que eh, es algo extraño, si sí, es algo raro que que sucede, pues que muchas culturas no tienen un día del niño, no celebran al menos el día del niño. So yeah, you know, it's, it's a weird thing, it's a weird situation, but still. It is great that we still do celebrate um El Dia del Niño. Okay, great, very good. Thank you very much, lady. Uh, now how about in the case of um Javier? How about you, Javier? What is your favorite holiday? There we are. Hi, good evening. Good evening. Uh, I think that my favorite holiday is uh, christmas uh, because it's the date when the family is is united and uh, after that uh, when i i visit visit to my friend uh, they give me a bread with the, with the chicken for example mm -hmm. Mm -hmm. Uh, some, in addition soda or some beers <laughs> uh, but for for today for is very special for me because it's a uh, after that I in in that day I it is my, my vacation uh for that I I, I am uh, very relaxed uh it's a day when we came to give a uh, song gift uh, for for At all, is, is very special for me. Okay, great, very good. Yeah, that's nice to know. And yeah, you are right. You know, Christmas is a time when you get to see your family, you get to see friends, um, you get to enjoy chicken sandwiches. Ahora vayan a saber, si, siempre, aunque sea, vaya, si ustedes comen de Wendy's, si ustedes comen de un cumpleaños, si ustedes comen así, ¿verdad? Los panzotes que dan para Navidad. <coughs> El inglés es tan sencillo, tan plano en algunas cosas, que todos esos se llaman chicken sandwiches. O sea, ni siquiera las de Wendy's o de, de restaurantes que uno podría pensar, ah, son hamburguesas de pollo. No, ese es el error. Yo, yo, o sea, hace seis meses todavía, yo siempre, bueno, y a veces con mi hermana, digamos, todavía digo hamburguesa de pollo, ¿sí? Pero es un error, se llama chicken sandwich, al menos en inglés es chicken sandwich. En español, eh, no existe regla, digamos, para eso todavía. Pero, eh, es chicken sandwich. Así que no se compliquen, por ejemplo, vale, lo que usted dijo está bien, sí, chicken or bread with chicken, o sea, pan con pollo, ¿verdad? Tratando de darle el sentido. Pero, eh, porque para mí al menos, cuando yo digo chicken sandwich, honestamente, yo lo que pienso es los pancitos de barra que dan en los cumpleaños, o sea, así con el pollo desminuzado, ¿verdad? Pepineza y así. Eso es lo que yo pienso cuando escucho chicken sandwich. Pero básicamente todo tipo de, como pan preparado, así o con pollo, si no tienen un nombre específico como el, los bagués o bueno, el caso de los subway, pero esos también son chicken sandwiches, o sea, muchos de los de las especialidades de subway también son chicken sandwiches, entonces, la mayoría de cosas que incluyen pan y pollo, they're gonna be chicken sandwiches, así que cuando coman panzotes con pollo en Navidad, they're still gonna be chicken sandwiches, so yeah, don't worry about, you know, looking for like a creative way to say it and um, Yeah, you said uh, seeing friends, having some beers. Yeah, it's it's part of the celebration. It's part of what comes with Christmas. Now, there is, well, in my case, if I'm allowed to share, my favorite holiday is New Year's Eve, que es el día año nuevo, o la, 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 la víspera año nuevo. So, New Year's Eve is my favorite because it is very similar. You know, you get to see friends, you get to see family. And I don't know why Christmas to me, is sad since around fourteen years ago, because Christmas used to be happy when I still had my mom. But now that she's not with me, um, I don't know. I just feel like Christmas has lost its meaning. So I kind of like threw all of my interest into New Year's Eve. It is still, you know, this is still empty. I still feel that that piece of me that is not there. Um, but the thing is that yeah, um, New Year's Eve. es un poco mejor en mi opinión, porque you puedes ir un poco más loco, o sea me gusta más la noche de año nuevo la víspera de año nuevo, porque siento que es un poquito más libre, al menos yo verdad para navidad yo no siento la libertad de hacer algunas cosas, um, por ejemplo tomar en mi caso o en mi casa al menos no se hace para navidad, para el año nuevo es como que o sea me o sea ya es año nuevo no hay como que respetar necesariamente nada que tenga que ver con iglesia o así, entonces en mi caso, I prefer New Year's Eve than Christmas. But both celebrations are, you eh, know. Sí. Por eso es, por eso es mi día favorito porque es el día de mi cumpleaños. El, el, <laughs> el la año? víspera del año nuevo. El 31. Ah. Pero okay. no supe cómo decir que si era la víspera del año nuevo, entonces oh, dije la fecha oh. de mi cumpleaños. Great. Bueno, se los voy a mandar porque sí esto del Eve, verdad, es algo complicado. New Year's Eve. Sí, así se dice, New Year's Eve. Oh, perdón, ahí me equivoqué. Ok, aquí entramos de hecho ya en sazón con lo que sería el tema de hoy. A ver, hay una pequeña diferencia entre lo que envié primero y lo que envié después. Sí, New Year's Eve sin apóstrofe y luego New Year's Eve con apóstrofe. ¿Por qué? Perdón. Esto de Eve. Ah, bueno, y ahora aprovecho para decirles algo. No sé si alguno de ustedes se ha fijado. Que siempre que yo los saludo cuando iniciamos la clase, eh, les digo good evening, ¿sí? O cuando ustedes mismos saludan, yo les digo good evening. Um, a ver, el día en inglés está dividido en ciertos sectores, ¿verdad? El morning es fácil, casi que todos lo conocemos, o sea, cómo se compone la morning. Morning es casi que digamos de las 5 de la mañana hasta el mediodía, ¿sí? Eso es morning. Voy a compartir ya aquí la pantalla para irles escribiendo esto y así ustedes pueden ir tomando nota. Ok, so we start with the morning. Sería entonces, morning, sí, es la mañana, ¿verdad? Fácil, lo conocemos, sabemos cómo es. Luego estaría noon, sí, noon, de esta forma, noon. Esto sería el mediodía. Entonces, cuando llegamos al mediodía, diríamos noon. Ahora, para la tarde es after noon. Eh, el adverbio after, este de acá, after, uy, perdón, after, estas primeras cinco letras, sí, after significa después. Entonces, en inglés es bien literal, sí. La tarde significa literalmente después del mediodía. Afternoon es después del mediodía. Entonces, esto es afternoon. Muy bien. Ahora, después del afternoon viene ese momento que yo menciono. Ah, vaya. Para aclarar, noon solo es de entre las doce y la una, sí. Noon es entre las doce y la una, lo que se conoce como el mediodía, eso sería noon. Entonces, de la una a las, digamos, cinco y media, seis de la tarde, sí, hasta las seis sería eh, afternoon. Ahora, de seis a nueve, nueve y media de la noche es lo que se conoce como evening. Sí, evening, evening. Ahora, esto tiene varios sentidos o varios motivos por los cuales se, se, se divide eh, este, este trozo de tiempo. En nuestro caso, bueno, yo no sé ustedes, no sé qué tan eh, culturales sean o qué tan, digamos, dados a salir sean ustedes, pero. Eh, en Estados Unidos y en Inglaterra y en muchos otros lugares donde el, el idioma, ¿verdad? El inglés fue forjado, se tiene la costumbre de que, o sea, después del trabajo, por lo general se toma como un tiempo para socializar. O sea, es un rato para, para estar con los amigos, para estar con la familia. Entonces, debido a eso, existe esta subdivisión, ¿sí? Es algo que nosotros, como les digo, nosotros no tenemos, o sea, en nuestro caso... Eh, básicamente pasamos de tarde a noche, ¿verdad? O sea, difícilmente tengamos esa división, pero en inglés sí existe. Entonces, sí, sí es la que se conoce como el evening. Entonces, este evening, o sea, es este, este tiempo, ¿verdad?, entre lo que sería la tarde y la noche, cuando es ya bien entrada la noche. Entonces, y se trata principalmente de eso, o sea, de un tiempo que se usa para socializar, un tiempo para estar con, con la cherada, un tiempo para estar con la familia. Entonces, y ese es el evening. Ahora, eh, el night se usa pasando de las nueve de la noche, ¿sí? Y hasta la, hasta la medianoche. Ok, entonces, siempre que ustedes vayan, oye, oh, ahora viene otra cosa, siempre que ustedes vayan llegando a un lugar o se estén uniendo, que en este caso que estamos en una clase virtual, se estén uniendo a la clase, se acostumbra a decir good evening, porque estamos hablando, ¿verdad?, acerca de feliz. Reunión, casi, podríamos decirlo así, ¿sí? O feliz velada, okay Feliz velada, porque esto del evening a eso viene siendo re haciendo referencia, como una velada. Esto lo saco de lo que les acabo de mencionar del New Year's Eve, ¿sí? Porque esa última palabra ahí al final, Eve, se refiere a eso, ¿verdad? Como la víspera o la velada de Año Nuevo, ¿sí? La velada de Año Nuevo, como el rato de espera para el Año Nuevo. Entonces, eh, esto del evening se, sería así, sería un rato, o sea, un tiempo en el cual estamos socializando, estamos con, um, con la familia, con los amigos, y pues de ahí viene, viene saliendo la palabra del evening, ¿sí? Entonces, funcionaría entre, um, sí. les decía, las seis de la tarde y las nueve, diez de la noche, okay Luego, existe también otra cosa que esto es un poquito más... Raro y más quizá de la cultura eh, estadounidense, que vaya, hay muchos lugares que durante el día o durante la tarde-noche o durante el evening funcionan como restaurantes, ¿sí? funcionan como, um, ¿cómo decirlo? Quizás como bares, ¿sí? Como bares. Entonces, pero pasadas las 10, como ya se terminó la hora social, la hora en la que las personas salen a comer, sí estos lugares, o sea, hay varios lugares, yo en ese mismo, en ese mismo formato, se convierten en discotecas. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, pues la hora como para salir, o sea, para andar así en la disco, es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Así que por eso mismo, pasado de las 10, ya no se dice evening, porque ya se supone que se terminó la hora en la cual estábamos socializando, de ahí para allá, ¿verdad? Ya es otra historia. Y pues eh, sería lo que se, se entendería como night, ¿sí? que es la noche, literalmente. Entonces, eh, vaya, pero les decía entonces antes, cuando ustedes van llegando a un lugar, cuando ustedes están saludando eh, a las personas que se encuentren en un lugar específico, ahí decimos evening, porque es saludo. En cambio, el good night se utiliza hacia el final, porque esa es la despedida. O sea, cuando ustedes dicen good night, si, por ejemplo, aquí entran a la clase y dicen hey, good night, significa que ustedes están despidiéndose en lugar de saludando, ¿sí? En cambio, si ustedes llegan a un lugar pasadas las 10 de la noche, ahí sí. Ahí sí será good night, sea como sea. Sea saludo, sea despedida, va a ser good night. Ahora, cuando ustedes se van, si están, por ejemplo, en una reunión, ¿verdad? Con su familia o sus amigos, y ustedes ya se van independientemente de la hora que sea, o sea, si son las seis y media, si son las nueve y media, si son las ocho y media, las ocho, las nueve, la hora que sea, ustedes siempre van a decir good night, porque la despedida siempre va a ser con good night. Es simplemente el saludo, o sea, la bienvenida, la que ustedes van a utilizar, eh, el evening, sí, el evening se utiliza para eso, para hablar acerca del saludo a la hora de encontrarse unos con otros en este tiempo que les digo, se conoce como el tiempo de socializar. So, yeah, that would be like, you know, the, 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 kind of like the difference uh, on the reason why I tell you guys good evening siempre que nos unimos a la clase. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora ya lo que sería literal de eh, los possessives. Sí, y acá tenemos, ok, los adjectives, adjectives, ustedes ya los vieron, ya deberían saber cómo funcionan y cómo se usan, que son eh, my, your, his, her, our, and their. Sí, esto ya debería ser conocido por ustedes. Ahora, tenemos aquí, ¿verdad? Mm, una oración sencilla, these are his socks. Sí, these are his socks. Sí, yo quiero decir que son mis, uh, ¿qué significa socks? Mm, Carlos, ¿recuerda qué significa socks? Hola. Eh sinceramente no lo recuerdo ok um, José yes hi teacher, hello, hello guys hi sir I, go, I go back este, las disculpas porque mi horario de trabajo es rotativo y hasta ahora me pude conectar okay. son calcetines creo que son calcetines no sé. sí muy bien muy bien yes A eso thank se thank you, thank you. okay thank you very much yes that's it Socks is um, calcetas o calcetines. So yes, eso sería. Así que bueno, les pregunté así porque pues yo sé que ya vimos ese, ese vocabulario, ¿verdad? Ya deberíamos saber uh, de, de qué se trata. So these are my socks, sería, estos son mis calcetines. O sea, ustedes pueden cambiar esta palabra por lo que sea, ¿verdad? Y esto de acá también, obviamente. O sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, um, digamos, una oración, aquí abajo lo voy a poner. When I was... When I was in my class, ¿sí? O sea, aquí no tiene nada que ver con esto de acá, ¿verdad? Pero yo estoy hablando, when I was in my class, sí, cuando estaba en mi clase. Um, Eso se entiende como o sea, algo personal, algo mío. Diferente fuese si yo digo, when I was in her class. Aquí vamos a entender que cuando yo estaba en su clase. Ahora, depende de quién sea la persona de la que nosotros hablemos, se va a entender también, esta oración, porque si yo estoy hablando acerca de una señora que pues es maestra, entonces lo que se va a entender es cuando yo estaba en su clase, cuando yo era parte, ¿verdad? de esa clase, when I was in her class ¿diferente? como si ustedes van de visita a la clase de sus hijos, por ejemplo, ustedes dirían, when I was in her class, o sea, cuando estaba en su clase, yo vi que ella hizo esto, esto, esto y esto, entonces sería como que estaban en la clase de su hija o hijo Um, aquí tenemos otro, when I was in their class. Esto podría ser, por ejemplo, algo que diga um, un, un supervisor, ¿sí? Un supervisor entró a la clase y pues estaba viendo, ¿verdad?, cómo ustedes hacían las cosas. Entonces, ahí sería, when I was in their class. Uh, ahora, diferente, when I was in your class, eso podría ser algo que ustedes me dieran a mí, ¿sí? Porque si, si la clase la dirijo yo, entonces la clase se supone que es mía, ¿verdad? Así que diríamos when I was in your class. Se los podría decir yo también a ustedes. O sea, cuando estaba en su clase, porque pues esta clase también les pertenece a ustedes. Entonces podría decírselos así, when I was in your class. Um, luego, bueno, his no lo hago porque es básicamente lo mismo. Y podríamos decir la de our class, ¿sí? Our class así, when I was in our class. Y esa se entiende como nuestra clase. O sea, que yo esté hablando con alguno de ustedes y le diga, oh, sí, cuando estaba en nuestra clase, I used to ask you questions, por ejemplo. Sí, o sea, cuando estaba en nuestra clase, yo solía, ¿verdad?, tener esa práctica de hacerles preguntas. Entonces, this is basically how this is supposed to work. Sí, los positive adjectives funcionan de esa forma. Ahora, tenemos también positive pronouns. Sí. Possessive pronouns tienen una pequeña diferencia con los possessive adjectives y es que los positive pronouns no vamos a utilizar hacia el final de la oración nada más. Ahora, estos positive pronouns sirven para establecer una posesión que yo lo llamo así, no estoy diciendo que así sea, yo la reconozco así porque siento que es como la forma más sencilla de visualizarla. Es una posesión tóxica. Sí porque digamos aquí dice verdad these socks are mine significa estas esas, eh, calcetas o estos calcetines son míos entonces yo estoy como estableciendo una posesión absoluta sobre los calcetines ¿sí? yo digo these socks are mine estos calcetines son míos o sea como nadie más los vea sino también podría decir verdad these socks are yours o sea como no dejes que te los toquen porque estos calcetines son tuyos Sí, these socks are his. Esos calcetines son de él. Ni los vuelvan a ver porque son de él. These socks are hers. Esos calcetines son de ella. Sí, por favor no los toquen ahí déjenlos porque son de ella. Um, these socks are ours. Eso sería es raro porque pues sí verdad significa que no, esos calcetines son nuestros. Pero si es un montón de pares, ¿por qué no? Sí these socks are ours. O sea estos son nuestros calcetines. Estos calcetines son nuestros. Así sería, porque es hasta el final. Y luego, these socks are theirs. Sí, estos calcetines son de ellos. O sea, como, ¿verdad? Son de ellos. No los toquen, no los vean, porque son de ellos. Entonces, este tipo de, de posesión se establece, más que todo, cuando eh, la posesión que ustedes quieren dar es así, ¿verdad? Es absoluta, o sea, es inalienable. Es, es, es totalmente arraigada a la persona. Sí, entonces sería con los possessive pronouns. sería con los pronombres posesivos. Y estos tienen esa gran característica y es que van siempre al final de las oraciones. Sí, las oraciones posesivas sí siempre se mantiene esa idea, pero los y pronombres están hacia el final, no en medio, no al principio, no en ningún otro lado, en el final de la oración. Entonces, um, y les digo que, o sea, para mí es bastante tóxica esta, este tipo de posesión, porque esta da lugar a, a frases como la siguiente: I broke it because it's mine. Sí. Lo quebré porque es mío. O sea, es, es, por eso les digo, o sea, este es como el tipo de posesión, eh, o sea, más estricta y como que. Funciona, ¿verdad? En, en, en cosas así. Y bueno, si lo cambiamos, incluso es peor. Sí. I broke it because it's yours. O sea, lo quebré porque es tuyo. O sea, no me importaba. Entonces, por eso lo quebré. Sí. Y cualquiera que cambien ustedes siempre va a sonar raro. Sí. I broke it because it's theirs. O sea, lo quebré porque es de ellos. Ahora, diferente. Esto es porque le estoy dando ese contexto. Conste. Porque también puede funcionar como algo tierno, ¿verdad? O sea, puede ser, digamos, podríamos decir, I cleaned it, ¿sí? I cleaned it because it's mine, it's theirs. O sea, lo limpié porque es de ellos. O sea, se entiende como algo que se hizo con buena fe. Conste, que también siempre tiene esa parte, ¿verdad? Que puede ser así interpretada como medio tóxica porque, pues, alguien puede entender, ah, entonces si fuese mío, no lo limpiabas, ¿sí? I cleaned it because it's theirs. O se lo limpió porque es de ellos. Entonces, ese tipo de posesión no la van a ver todo el tiempo, no se van a encontrar con ese tipo de posiciones a cada rato, pero sí es bastante común. O sea, no es que estará todo el rato, siempre la más común, eh, bueno, la segunda más común sería esta, ¿sí? Esta es de los possessive adjectives. Y vamos ahora sí a ver el tipo de posesión más común en inglés. O sea, la forma de establecer posesión de forma, eh, oh, perdón, que tiene como característica eso, que es la más, más común que existe en inglés. Y es con el apóstrofe y la S. Sí, con el apóstrofe y la S, en donde suenen o surgen. Bueno, antes que nada, quiero preguntarles: ¿alguna vez ustedes han visto negocios que tengan eso? O sea, el nombre de alguien, luego un apóstrofe y una S. Existen montones de salas de belleza, según yo sé, que se llaman algo así, ¿verdad? Sí. O sea que ustedes ven por ahí el qué sé yo, Vanessa's Salon. Sí. Vanessa's Salon. O vemos el qué? Robert's shop Sí, Robert's Barber Shop. Um, bueno, aquí en San Miguel hay un comedor, como de comida a la vista, que se llama Leslie's. Sí, Leslie's. Y así, o sea, hay montones y montones. De como de formas, ¿verdad? Que tenemos o de nombres diferentes que tenemos donde se utiliza esta versión. Entonces, pasémonos en ese, en el Sulmas Sí. Sulmas. Esto, Sulmas Y cambiamos de blouse a salón. Significa el salón de Zulma. Ok. El salón de Zulma. Entonces, es básicamente una posesión directa. Sí pero a la misma vez es un estilo de posesión muy, muy eh, relajada, en cierto modo. O sea, no estoy como siendo obsesivo o tóxico con esto, sino que, o sea, simplemente expreso que le pertenece a una persona específica. Y por eso es que siempre que se utiliza, o sea, esto se puede utilizar con nombres, se puede utilizar con... Eh, Objetos se puede utilizar incluso como lo vieron hace rato, cuando aquí escribí New Year's Eve. Es porque esa víspera, sí, esa víspera le pertenece al año nuevo. Ok, esa víspera le pertenece al año nuevo. Por ejemplo, si ustedes buscan the phone's charger, sí, the phone's charger, vamos a escribirlo acá. My, y bueno, quiero que vayan pensando también en el ejemplo que ustedes van a dar, porque hoy sí van a dar ejemplos a ustedes. My phones um, charger. Sí. My phones charger significa que estoy buscando por el cargador de mi teléfono. My phones charger. ¿sí? Y espero que de ahora en adelante ustedes cada vez que, que piensen en un posesivo, lo hagan así. Porque créanme, esta es la forma más común que existe en inglés para hablar acerca de eso. Hablar acerca de una cosa que le pertenece a algo. Por ejemplo, um, digamos, my pillows. ¿Sí? My pillow's case. My pillow's, Uy, oh, perdón. My pillow's case. Sí. Eso sería la funda de mi almohada. Pillow es almohada y case en este caso se utiliza para hablar acerca de la funda, básicamente. So, my pillow's case. ¿Sí? ¿Dónde está la funda de mi almohada? O si no, podríamos decir uh, my dad's friend. Sí. My dad's friend. El amigo de mi papá. My dad's friend. My dad's friend. El amigo de mi papá. Tenemos aquí, esta es una posesión, sí, ¿verdad? En la cual estamos describiendo la relación que tenemos con este papá. Sería my dad. Por eso decimos el my al principio. My dad. Sí. Entonces ahí tenemos esa primera posesión. Pero esta del apóstrofe S es para hacer el significado de que esto le pertenece a su papá. Ahora, aquí viene otra parte compleja, porque a veces hay nombres que son un poco largos. Entonces, después de cuál nombre yo pongo el apóstrofe y la S? O sea, por ejemplo, que ustedes quieran ponerle um, Roberto González, ¿sí? la camisa de Roberto González, ¿pongo el apóstrofe S después de Roberto o después de González? Bueno, sería Roberto González es. González's Shirt sí. Roberto González's Shirt Roberto González's Shirt Aquí me salté un poquito porque tenía que haberles explicado esto antes O sea, cómo como se vienen desglosando los sonidos que emite también esta posesión Porque vaya, cuando tenemos eh, que finaliza con un cons una consonante El nombre eh, simplemente se agrega la pósterfe y la S Sencillo y ustedes pronuncian como si fuese un plural. O sea, dicen en lugar de pad, sería pads. Nada más. Pads. Sí, con S, ¿verdad? Pads. Pads, blouse. La blusa de pad. Pads, blouse. Fácil. O sea, no tiene ninguna complicación. Luego tenemos este. Cuando termina con vocales, o al menos con la mayoría de ellas, porque la A por lo general es la excepción, pero luego el resto de vocales. Si funcionan así, no va a funcionar solamente como Julies, sino que decimos Julies Julies, sí, o sea, como si ¿Sí recuerdan lo que les decía cuando hablábamos acerca del abecedario, ¿verdad? Z, la Z, sí. Entonces sería Julies jeans. Julies jeans. Sí, no Julies jeans, porque así suena como más apurado y menos relevante la posesión. Entonces sería Julies jeans. Julies jeans. Sí. Julie's jeans. Y aquí tenemos ya el ejemplo que funcionará para el caso de lo de Roberto González. Cuando tengamos oraciones que terminan o en una X o en una Z o en una S, bueno, nombres más que todo. Sí, una X, una Z, una S, esos van a sonar diferente. Porque no vamos a decir aquí Rex, Rex, no. Sino que se dice Rexes. Rexes. Sí, Rex, is, Rex is. sí. Por eso tenemos acá, eh, entre flecas, ¿verdad? Que se, se emite casi un sonido de is, Rexes, sí. Rexes T-shirt, rex's T-shirt. Entonces acá tenemos esta palabra, ¿verdad? O este nombre más bien, eh, que termina con una S, sí. Entonces sería González, González, ¿ok? Sería Roberto González. Roberto González es shirt. Roberto González es shirt. Bueno, eh, ahora, aquí viene otro pequeño dato. No siempre será necesario que ustedes se queden con esa S. Por ejemplo, si la palabra termina con S, aquí tenemos este nombre que termina con S, ¿verdad? Roberto González. Ustedes pueden simplemente colocar el apóstrofe. Aunque ¿Ok? si colocan el apóstrofe, se va a entender que esto que está acá le pertenece a Roberto. Entonces, esto que está acá, básicamente el objeto que se menciona justo después del apóstrofe es el que le va a pertenecer a la persona o al objeto o al animal o lo que sea que ustedes hayan mencionado con el apóstrofe. Ahora, el por qué se hace eso es para evitar como una sobrepoblación de eses, o sea, que haya demasiadas eses así en una, en una oración. Sí, entonces, de esta forma lo que se hace es que simplemente se simplifica un poco la oración. El sonido va a ser el mismo. O sea, ustedes van a tener siempre que decir Roberto González es. Sí, Roberto González es. Pero no habrá necesidad de colocar esa otra S. Esa queda como de extra. Entonces, por eso se puede hacer. No es obligación quitarla. No estoy diciendo que siempre que vaya una S, apóstrofe S, después quiten la, la segunda S. No es una obligación es una posibilidad, es solamente si ustedes sienten que, o sea, se ve raro, ¿verdad? S apóstrofe S, pues bueno, ustedes dicen, ah, eh, quito la segunda, y ya está. Dennis' um, car wash, very good, that is a very good example, y de hecho justo a eso iba, a pedirle sus propios ejemplos, porque ahora quiero escuchar acerca de cuáles son, digamos, los, los ejemplos, o los nombres que ustedes por ahí se han encontrado que funcionan así, ¿verdad? Con apóstrofe S estableciendo una pues posesión sobre algo. Así que vamos a ver. Carlos, quiero escucharlo cómo dice eso que usted nos envió en el chat. Está perfecto. Así que vamos a ver. ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Cómo lo diríamos? cargos ah, eh... Ajá, uh -huh. sería so, yeah, Denises, si no sino Dennis, Dennis. Denises. Is. Denises Dennis. Is, Dennis is Carwash. 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 Very good. Great. Thank you very much. Um, how about in the case of Yesenia? How about you, Yesenia? Can you please provide us one example using a possessive? No tengo ninguna. Bueno, pensemos entonces en algo que le pertenezca a usted. Sí, un objeto que usted tenga por ahí cerca suyo. Hello, Yesenia. Okay, maybe not right now then. Um, how about Alejandra? Can you think of an example, Alejandra? Anna's restaurant. Very good. Anna's restaurant. Yes, that's a very proper way of establishing a possession like that. Anna's restaurant. <clears throat> How about Javier? In your case, Javier, can you please provide us an example of a positive? I I still live in my parents' house. Parents' house. Very good. I still live in my parents' house. Great, very nice. All right, how about um, JC? Can you please provide us an example, Jaycee? Evelyn Nice. Evelyn's? Nice. Oh, the Evelyn's uh -huh. nails. Oh, uh -huh. Evelyn's yeah. nails. Okay. okay, very good. Evelyn's nails. Muy bien, sería eh, básicamente como el salón de uñas de Evelyn. So, Evelyn's nails. Great, very good. How about in the case of Marta? Marta, can you please provide us an example of a possessive like that? Marta Gloria? Um, todavía estoy pensando. Okay. No tengo ninguno. Um, ¿qué tal si hay algún objeto por ahí cerca que sea suyo? Um, tengo la computadora ok podríamos decir entonces marta's computer Sí. marta's computer o sea la computadora de marta verdad marta's computer ah, okay ok uh -huh. all right um how about in the case of marlene my sister shoes Are beautiful or pretty. Oh, very good. Great. My sister's shoes are pretty. My sister's shoes are pretty. Los zapatos de mi hermana son lindos. Great. Or my sister's shoes are beautiful. Los zapatos de mi hermana son hermosos. Great. Very, very good. How about in the case of uh, Liliana? Can we please get an example, Liliana? Uh, Mayra, Marius, Mayra, Eh, Marías Roses. Ok, Marías... Eh, las rosas de María. Ajá, Marías Roses. Then. Marías... No, pero es que son las rosas de María. Pero ¿Sí? María es... María... Marías. Pero no, tú puedes decir Marías. Sí. Marías. María. Ah, Marías, ros, roses. Marías Roses. Marías uh Roses. -huh. Marías Roses. sería las rosas de María. A ver, sí. Si... Ver, si ustedes quieren, si ustedes quieren, pueden tratar de acoplar, digamos, a decir ma Marías, ¿sí? O sea, podrían decirlo así, ¿verdad? Marías, Roses. Um, aconsejarles, no les aconsejo que lo hagan porque es mejor respetar la pronunciación original, entonces decir Marías, Roses. Pero si ustedes quieren, pueden decir Marías, sí, Marías, Roses. Puede ser otra forma. All right. Um, how about La Hiri? Can we please get an example La Hiri? Okay, maybe not right now. Um, how about in the case of right now? Can we please get an example right now? The girl's dress is blue. The girl's dress is blue. Great. The girl's the girl's dress is blue. Muy bien. Sí. El vestido de la niña es azul. So nice. Very nice. Um, how about Miguel? ¿Podríamos conseguir un ejemplo, Miguel? Okay. ok. okay, Estaba pensando en eso mismo, como que de darle posesión a un objeto, como mm -hmm. el ejemplo anterior. Por mm -hmm. ejemplo, no sé si estaría bien o estaría válido decir como que de de como que la cama del gatito, o por ejemplo, de uh, House's Doggy, mm -hmm. la casa del perrito, no sé Okay, Darle, sería... pero la posesión. Al... Ajá. Sería al revés, nada más. Sería ah, vale. the dog's okay. house. Sí. The dog's house. Oh, uh -huh. Ok. The, the dog's house. Okay. O en el caso de la cama, la cama dijo, de ¿verdad? Del gatito. Sería the kitty's yeah. bed. Sí. The kitty's bed. Porque el, la, lo, el objeto que es poseído, por decir así, suena, suena raro, pero el que es la posesión. Se pone después, o sea, se pone hacia el final eh, del nombre. Primero decimos el nombre y después qué le pertenece a ese nombre. Entonces, porque si tú dices, um, The house is doggy, se entendería como el perro de la casa, no como la casa del perro. ¿sí? The house is doggy sería el perrito de la casa. O The bed's kitty sería el gatito de la cama. Okay, the bed's kitty sería el gatito de la cama. No la cama del gatito. Sería, para que sea la cama del gatito sería The Kitty's Bed. The Kitty's Bed. Y para que sea la casa del perro sería The Dog's House. The Dog's House. Entonces, la casa después, pero el perro primero. Funciona similar a como sucede con los adjetivos. O sea, los adjetivos, eh, primero colocamos el adjetivo y después el nombre, ¿verdad? En este caso, primero colocamos eh, el nombre, ¿sí? Y después lo que le pertenece a este nombre. Así que bueno, vamos a ver. Um, how about in the case of Hilma? Can we please get an example, Hilma? Este, no sé si me escuchan bien porque estoy caminando. Yes, sí se escucha uh, bien. Um, my sister's wallet, wallet, algo así. Mm -hmm. no sé si si cartera. Wallet, sí, my sister's wallet. <sighs> okay, great, very good. My sister's wallet. Entonces sería la billetera o cartera de mi hermana. Nice, very nice. Muy bien, entonces espero que a partir de ahora ya ustedes conozcan, ¿verdad? Sepan bien cómo vamos a estar mencionando los posesivos, ¿sí? Eso será casi que para cualquier cosa que ustedes encuentren que le pueda pertenecer a alguien más. Ahora, no significa que esta es la única forma de decirlo. Esta es la forma en la cual ustedes tienen. Um, digamos, como la oportunidad de utilizar el nombre de la persona o alguna característica de la persona. O sea, si ustedes, por ejemplo, no conocen a la persona, pueden decir, oh, yeah, the men's um, hat. The men's hat. El sombrero del hombre. Sí, the men's hat. Pero no significa que o sea, esa es como todo el tiempo lo correcto, ¿verdad? O sea, podría ser que en algún caso ustedes tengan que decir, oh, yeah, this hat is his. Sí, this hat is his. O sea, este, gor este sombrero es de él, sí, this hat is his, pero ya tienen ahí, ¿verdad?, la opción de cómo poder decir estas posesiones, así que eh, un día de estos les voy a volver a preguntar acerca de estos posesivos, porque esta es como la versión más, que más me importa a mí que ustedes logren aprender. Bueno, la siguiente es whose, sí, porque a lo que voy, a, ¿por qué les digo eso de que más me importa esta?, porque esta difícilmente se las van a repetir. O sea, difícilmente más adelante haya alguien que les hable acerca de esto. En cambio, los possessive adjectives y possessive pronouns, o sea, hay muchas, muchas personas que van a querer explicarles una vez más, ¿verdad? De qué van estos dos. Pero bueno, tenemos acá, whose blouse is this, una vez más, haciendo el hincapié en esta palabra, ¿qué significa de quién? Yo se las mencioné, no era necesario que lo hiciera cuando hablamos acerca de las double -edged words, pero acá está de nuevo, ¿verdad? Aquí sí ya era necesario. Whose? Whose significa de quién? Whose blouse is this? De quién es esta blusa? Sí. Y pues luego tenemos its pads. Bastante fácil. Bueno, vamos a pasar, así con el tiempo que nos queda, a hablar acerca de el weather. Sí, weather and seasons around the world. O sea, weather y las temporadas. El clima y las temporadas alrededor del mundo. Aquí tenemos primero. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm and very sunny. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Muy bien. Entonces, acá está. Tenemos spring. Sí. Spring significa primavera. Ok. Primavera. Then we have summer. Summer significa verano. Sí. Summer es el verano. Fall. Fall es el otoño. Sí. Fall sería el otoño. Then we have winter. Winter sería el invierno, sí. Winter es el invierno. Ahora tenemos otras formas también de poder como de describir lo que se siente. It's warm significa que está caliente, o sea, no caliente caliente de que, o sea, hace mucho calor, sino que warm sería como tibio, digamos. It's warm. Cuando ustedes utilizan la palabra warm, eh, la usan para describir cosas que están tibias. Así que it's warm. And it's very sunny. Sí, it's warm, está tibio. Y it's very sunny, sería, está muy soleado. Esto sería en una primavera, se supone, en Brasil. Ahora, un verano en Corea. Aquí viene, o sea, una de las lecciones que a mí se me hacen extrañas. Pero un verano en Corea is supposed to be rainy. Sí, o sea, que está lloviendo. Is hot and humid. O sea, que está lloviendo, está caliente y húmedo. Sí, está lluvioso, caliente y húmedo. Ese es un verano o las características de un verano en Corea. Y luego tenemos its fall in the US. Esta palabra de acá, fall, eh, bueno, el otoño tiene dos formas de poderlo decir en inglés. Sería fall o también autumn. Sí, autumn. Se escribe autumn. Ahorita se los mando. A ver fall es la más común, fall es la que se utiliza, o sea, como con mayor, eh, de forma más común hoy en, hoy en día, pero la del eh, la del otoño, o el autumn, es como la original, por decir así. Sí, autumn. Ahorita se las envié ya por el chat. Entonces, pero bueno, esta se describe como it's cool, it's cloudy and windy. Sí, está fresco, les dije al otro día, cool no es frío, sino que sería fresco, it's cloudy and windy, entonces está eh, nublado y hace viento, ¿sí? It's cool, it's cloudy and windy. Y luego tenemos it's winter in Russia, cuando es el invierno en Rusia, it's supposed to be snowy, o sea, está nevando, and it's very cold, está nevando y está muy frío. Ahora, estos termómetros aquí más o menos marcan ¿verdad? una idea de las temperaturas. Por ejemplo, aquí dice que estaría como 21 grados centígrados eh, una primavera en, en Brasil. Este otro indica que estaría como unos 32 grados centígrados un verano en Corea. Este otro dice que estaría como unos 10 grados centígrados un otoño en Estados Unidos. Y este otro indica que estaría como unos menos menos 10 grados centígrados, un invierno en Rusia. Esto creo que es mentira, porque creo que un invierno en Rusia debería ser más frío, pero el resto, ¿verdad? Son indicaciones bastante bien aproximadas de lo que sería, um, pues, la sensación térmica también. Ahora, hay un detalle bien importante que eh, existe también acerca de estas, um, de estas palabras, y es que summer, y winter son las únicas dos que son específicas para temporadas o para los um, momentos o las estaciones del año. Sí, summer y winter. Summer no tiene, o sea, summer sí se usa como nombre, pero en español se entendería siempre como verano. O sea, se usa como nombre en el sentido de que hay personas que se llaman summer. Ok, entonces, pero, o sea, es como que alguien que se llame flor. Eso no significa que una flor significa otra cosa. Perdón, en español. Pero. Las palabras spring y fall sí tienen otros significados. Spring significa resorte, ¿sí? Spring significa resorte, y fall significa caída. Esto tiene entonces una forma, un motivo, una, una forma de entenderlo. Spring, o sea, un resorte, ¿verdad? Lo que hace es que pues, recibe impacto y lo regresa. Y es lo que sucede durante eh, la primavera: las plantas que se habían secado vuelven a nacer o vuelven a florear. Entonces, por eso es un spring, como un rebote, ¿verdad? Luego, el fall es la caída. Fall, eso significa también caída. Entonces, lo que sucede durante el otoño, principalmente es eso, caída de hojas, caída de flores, caída de frutas incluso. Entonces, eso sería el por qué eh, pueden tener como ese, ese otro nombre detrás, ¿verdad? El fall y el spring. Entonces, Autumn sí era más directo para eh, otoño, pero pues después dejó de utilizarse. Ahora se utiliza más comúnmente Fall. Bueno, um, so yeah, that is it for today. Eh, recuerden, tenemos ya incluso la clase reprogramada para mañana. Yo sé que algunos de ustedes es, eh, ya manifestaron que no van a estar presentes, But still, for all of you, for all of you guys, para todos los que sí puedan, eh, será importante, ¿verdad? Porque, bueno, creo que ya estamos acercándonos al final. De lo que sería el trabajo de la plataforma ya la próxima semana estaríamos quizás solo cubriendo pues otros temas, claro, el inglés es extensísimo, así que hay muchas otras cosas que podemos aprender, pero bueno, for now all I have left to do is basically thank you guys very much for your attention and participation I hope you have an amazing rest of your night and I also hope I'll see you tomorrow, so bye bye for now